mujer a través de la imagen ha sido uno de los objetivos de la diseñadora Carolina Herrera y de su hija Carolina Herrera de Baez. Primero, creando colecciones de moda y fragancias que enaltecen la belleza femenina a través de su firma homónima. Y desde hace 5 años con diferentes campañas que luchan contra el cáncer de mama. Ambas han realizado videos informativos de concientización bajo el lema Lucha con una sonrisa. Participa y lucha con una sonrisa contra el cáncer de mama. Este 2014 lanzan la primera aplicación móvil destinada a recaudar fondos en favor de esta causa. CH Pink Smile es un proyecto que crea comunidad, no solo para ayudar con recursos a las asociaciones que trabajan bajo la supervisión de la American Cancer Society, también para enviar un mensaje positivo y de solidaridad. Descarga la aplicación CH Pink Smile de forma gratuita. Tómate una selfie y añade una sonrisa rosa. Comparte con todos tus contactos en las redes sociales con el hashtag Pink Smile. También puedes utilizar la aplicación para hacer una donación. Únete a Carolina Herrera y a Carolina Herrera de Baez y colabora con la lucha contra el cáncer de mama. Informó Jessica Pacheco. Pues yo admiro muchísimo a estas mujeres, no solo por lo que hacen en el ámbito de la moda, sino porque también se suman a estas causas. Y desde hace 5 años, ahí lo van a poder ver mañana, el día de mañana en la entrevista, están luchando constantemente contra el cáncer de mama, hacen campañas, donaciones, apoyan, y ahora lanzan esta aplicación que de verdad tienen que bajarla, está muy divertida, y van a ayudar y apoyar a mujeres que están sufriendo este mal. Recuerden que octubre es Octubre Rosa, el mes para concientizar y luchar aún más contra esta enfermedad que cobra la vida de muchísimas mujeres al año. Imagínense, el año pasado 5.600 mujeres murieron en México por esta enfermedad, así es que vale mucho la pena apoyarlas y pues seguir con este ejemplo de Carolina Herrera de Baez y Carolina Herrera, que lo están haciendo súper bien. Sí, aparte han lanzado también como productos en color rosa para apoyar a las asociaciones con las que están involucradas. Entonces, sí, es como una labor muy loable de su parte, sobre todo siendo la personalidad que son y que mandan un mensaje muy importante para la sociedad y que la verdad crean conciencia. Sobre todo eso, y también que sabes que las donaciones que tú haces llegan a un destino que sí va a servir, porque lo que ellas hacen es dar los fondos a las fundaciones que son apoyadas por la American Cancer Society, que es una institución muy reconocida, y sabes que tus fondos sí van a tener resultado contra esta enfermedad. Así es que bueno, bajen la aplicación y si pueden, pues compártanos en la cuenta de Twitter de RCBP cómo se ven ahí con su sonrisa y su beso rosa y los buenos deseos para todas las mujeres. Así es que ya, tiene que bajarla todos. Sí, ya, yo la vi y que lo quiero, pero como dices, sobre todo no porque te pongas un besito rosa y simplemente eso, ¿no? Sino hay que apoyar, a mí que me tocó hacer como todo este especial de cáncer de mama y ver toda la problemática que estamos viviendo en México y en el mundo, es muy importante que estemos informadas, sobre todo si es muy divertido que Carolina Herrera lo haga y que leamos realmente de qué se trata y cómo podemos detectarlo a tiempo para no sufrir este tipo de enfermedades, a lo mejor cuando somos grandes o incluso a nuestra edad, ¿no? Que todo esto ya se ha vuelto gracias a los alimentos que comemos, a la vida que no llevamos saludable porque no nos da tiempo de hacer ejercicio. Entonces, la verdad es que es muy importante que todos nos unamos a esta causa y que si no podemos donar, por lo menos nos mantengamos bien informadas para prevenir todas estas enfermedades, ¿no? Por supuesto. ¡Ay, qué padre! Sí, me gusta mucho eso. Pero bueno, el día de mañana en RCBP va a poder ver testimonios con especialistas, mujeres que han padecido esto, y pues es parte de lo que nosotros hacemos también para colaborar con este Octubre Rosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.